Todo un ejemplo, esta señora que, así como ella, muchos que no tienen la obligación de ir a emitir su voz, todo lo hacen porque sienten ese deber de ciudadano, cumplir con este acto democrático. Nos vamos a dialogar ahora con el candidato por consenso federal, candidato a intendente por Comodoro Rivadavia, Gastón Fuentealba, quien acompañó la lista a nivel nacional encabezada por Roberto Labaña como presidente y como vicepresidente a Juan Manuel Urtubey. El candidato Gastón resaltó en Diálogo con Canal 9 esta posibilidad de hacer una nueva manera política y bueno, siempre y cuando tenga toda la participación de gente joven. Así se refería al Diálogo con Canal 9 Gastón Fuente Alba. Acompañado de mi hijo, bueno, contento y orgulloso de estar en esta votación, ¿no? Haber llegado a esta instancia, así que en mi barrio, acá con, con, con mi gente, con, con mis vecinos, eh, votando y bueno, creo que el voto ya lo tenía medio decidido, así que saqué, salí un poco rápido. No, como te decía, estamos atravesando una elección eh, prácticamente tranquila, eh, tenemos eh, quizás algunos inconvenientes con la boleta de, de Martín, que en algunos lados la cortan, en otros no. Pero bueno, más allá de eso, eh, estamos contentos porque estamos recibiendo el acompañamiento de la comunidad. Nos están avisando nuestros fiscales que tenemos movimiento en, la, en las boletas, así que nada, contento. Agradecerle a la comunidad de Comodoro Rivadavia y a esperar el resultado final, que, que ahí va a ser la, eh, el, la verdadera realidad, ¿no? Bueno, es importante que los vecinos puedan ver caras nuevas, ¿no?, en las boletas esta vez. Sí, la verdad que eso es lo que nos transmite la gente, nos dice que, que falta renovación en la política de Comodoro, eh, mucha juventud en nuestra boleta, mucha juventud en nuestros fiscales, la mayoría son eh, chicos de entre 18, 17, 20 años, así que vivir esto y vivir al lado de los jóvenes nos no, no da la fuerza para poder seguir adelante. Ayer eh, Roberto Labaña nos mandó el saludo a los fiscales explicando... Que era fundamental eh, eh, cuidar la boleta, ¿no? que esté, que, que no haya conflicto, nuestros fiscales que no discutan, no peleen con nadie, siempre con, con toda la amabilidad del mundo, pero siempre tratando de que nuestra boleta esté en el cuarto oscuro para que la gente tenga la posibilidad ¿no? de, de emitir su voto. Lo vamos a esperar en, en el quincho de, de una docente que, que nos, nos dijo que vayamos, que quiere estar con nosotros. Así que bueno, vamos a hacer nuestro comando de campaña, digamos nuestro centro de cómputos. Así que bueno, estará el invitado para las últimas horas también a visitarnos y ver cómo van las elecciones. Yo no me bajo, estoy acá, la vamos a pelear hasta el final y vamos a seguir construyendo.